arriba al postple. Les formacions polítiques de la ciutat podran valorar per a Martorell Televisió el ple municipal de cada mes. Retrecomptes, mocions, pregs, preguntes, sensacions, accions i reaccions. Així és com les formacions polítiques veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Oberta a tothom. Bien, si bien no deducimos del presupuesto que acabamos de aprobar un compromiso social que necesita esta ciudad para los problemas de la ciudadanía... Eh, el equipo del gobierno evidentemente no nos necesita para aprobar los presupuestos porque tienen mayoría, pero en un momento de crisis, eh, en el que estamos después de los dos años de COVID, y actualmente eh, la situación de emergencia energética y, como no, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, creemos que por responsabilidad política eh, es necesario, eh, aunque repetimos, no necesitan nuestra nuestro voto a favor. Pero por responsabilidad política no podemos eh, votar en contra. Eh, nos, nos hemos votado en una abstención, pero eh, esperando en este próximo año tener eh, charlas para poder incorporar eh, más medidas sociales y medidas energéticas que necesita la población. Por otra banda eh, hemos votado a favor de la moción de instalar cámaras eh, previo eh, informe. Porque creemos que la seguridad es un tema muy importante para la ciudadanía y es una reclamación que nos hacen desde todas las asociaciones. En cuanto a la subida salarial de los eh, eh, funcionarios es por decreto ley quiero decir esto es una cosa que eh, está acordada por decreto ley del año 2022 evidentemente estamos a favor porque ellos ya eh, los funcionarios ya tenían un atraso de 10 años sin eh, sabemos que ha supuesto un incremento muy elevado en el presupuesto pero es que era eh, de obligado cumplimiento es decir llevan 10 años sin cobrar y sin actualizarse eh, el ipc de, de los mismos